¿Cómo están amigos? Esto es Ciencia Paranormal, un jueves más en el canal. Eh, yo soy Julio Milla. El día de hoy vamos a hablar de un tema que he eh, visto que es eh, algo que muchos eh, le dirían que es un milagro. Yo, ah, pues como no creo mucho en los milagros, eh, lo único que podría yo decir es que es algo increíble. Es algo increíble el hecho de que una niña, pues, haya venido a la vida sin tener sangre en las venas. Hablamos pues del caso de Maisie Bichnes, que es la niña que nació sin sangre. Bueno, conociendo un poco más a fondo el tema de su nacimiento, pues hablamos de que es un milagro como se le ha categorizado. Es algo muy increíble el hecho pues de que ella pueda haber venido a la vida sin tener una gota de sangre en sus venas, ¿no? Pues esto es algo que me llamó mucho la atención, porque es un misterio para la ciencia y la naturaleza en oportunidades se, se enfrenta a la ciencia con fuerza de lo inexplicable. Creo yo que lo que llama más la atención de este caso pues es que ya haya nacido con una sustancia plasmática en las venas Ya que los médicos a la madre lo que le dicen pues cuando ella nace, que nace muy pálida Y los médicos la ven y le dicen pues eh, que la bebé posiblemente no, no viviría le indican los médicos de que es muy extraña la condición con la que ella ha venido al mundo. Bueno, en esta circunstancia pues hablamos de que en la extraña situación ocurrida con Macy, indican pues los doctores que el bebé había sido eh, absorbida toda su sangre por la madre durante los últimos días del embarazo, que es algo que... Regular eh, no es normal que ocurra, pero cuando ocurre, pues el bebé no llega a nacer, pues muere en, en el proceso, ya que hablamos de que la madre absorbe la sangre durante los últimos días, y el bebé pues fallece. En este caso no, en este caso pues vivió. Y vamos a ver un, un pequeño resumen que les tengo para entender un poco mejor el caso. Y luego pues a hablar un poquito de las conclusiones a las sangre. que he llegado sobre este tema. La naturaleza suele enfrentar a la ciencia a situaciones casi incomprensibles. Cuando éstas tienen un final feliz, puede hablarse de milagro. Tal es el caso de Maisie, la niña irlandesa que nació sin sangre. Su madre, la señora Wignes, relató el suceso al periódico británico, The Telegraph. Fue una situación increíble, ninguno de los médicos había oído hablar jamás de un caso semejante. Existieron niños que nacieron con pequeñas cantidades de sangre, pero nunca con un nivel de hemoglobina cero. Claro está que ante este panorama, la expectativa de los médicos acerca de su supervivencia era tan baja como sus niveles de sangre. La señora Vignes, de 31 años, había acudido a la clínica en la semana 34 de su embarazo, sintiendo que algo andaba mal, ya que no sentía a su bebé moverse en absoluto. Al llegar, los médicos de guardia la enviaron a una cesárea de urgencia. Luego del nacimiento, Maisy fue llevada a terapia intensiva. Fue entonces que le comunicaron la extraña y aterradora noticia de que Maisi tenía apenas una ligera sustancia plasmática en sus venas, nada de sangre. Ya que no le encontraban las venas, recibió las primeras transfusiones mediante el cordón umbilical. Su color, de una palidez espectral, sorprendió a su padre, el único familiar que la pudo ver en la incubadora. Pasaron las horas y luego los días, y a pesar de todo, la pequeña Maisy fue mejorando sus signos vitales. Los médicos explicaron a la señora Vignes que en un momento del embarazo, toda la sangre del bebé había sido absorbida por ella, algo que puede darse en casos de accidentes, pero rara vez sucede sin razón. Al cabo de un tiempo sus padres pudieron llevarla a casa, todavía temerosos de que hubiera sufrido, como advirtieron los médicos, un daño con secuelas irreparables por la falta de llegada de oxígeno al cerebro. El círculo del miedo comenzó a cerrarse cuando, a los 15 meses de vida, Maisi pronunció su primera palabra, papá. Esto significó el alivio de que su desarrollo estaba dentro de los parámetros normales. Ahora, cuatro años más tarde, Maisie, la niña que nació sin sangre, ha comenzado a asistir a la guardería de una escuela nacional de su ciudad, Waterford, como cualquier chico de su edad. Un caso extraordinario, similar a un milagro, pero que implicó la capacidad médica de quienes la trataron en un primer momento, y se ha convertido en objeto de estudio de ya, investigadores. Volviendo de todo al el mundo. tema de Maisie, pues eh, hablamos de que ella es una niña que nació sin sangre, eh, hablamos de que ella, pues los médicos la ayudaron para que ella no muriese, pero sin embargo pues se sabía de que ella no iba a vivir muchos días y eh, increíblemente ella vive pues y, y ya vive mucho más. Y a pesar del hecho de no haber nacido con sangre que hablaban, pues los médicos decían de que tal vez eh, pudiese haber tenido algún tipo de eh, problema en el cerebro ya que no, no, no llegaba el oxígeno a él, pues ella ha desarrollado pues habilidades asombrosas de aprendizaje. Y hablan de que sus padres pues, se quedan asombrados de que la bebé que la ciencia le daba muy pocos días de vida, muy pocas horas, pues fuese una niña normal y, y destaque ¿no? en su entorno. Hablamos que este es un caso increíble y que la verdad es que quería hacer este video para dar a conocer el hecho de que hay cosas que no tienen una explicación lógica pero que se dan. En algún momento nosotros pues pensamos de que todo termina, pero no, o sea, es como si la vida o, o la naturaleza pues nos diese una oportunidad más. ¿no? Eh, bueno, con eso ya le vamos dando fin al capítulo del jueves de hoy en Ciencia Paranormal. Ya saben que nosotros los días jueves estamos haciendo videos, suscríbanse al canal denle like y gracias por vernos el próximo jueves estamos con, con otro otro tema <muchas>